Hola chicas, ¿cómo están? Por fin les traigo otro video. Hoy el video que va a ser un poquito diferente, se va a tratar más o menos de maquillaje. Es que es confuso, pero ahorita se los voy a explicar de qué se va a tratar. Pero quería decirles, si son nuevas a mi canal, no olviden suscribirse aquí abajo en el botoncito rojo que se va a ver así. Y no olviden darle una manita arriba y dejarme un comentario abajo de qué video les gustaría de que yo haga. Así que chicas, vamos a empezar este video. Yo les voy a explicar de qué se va a tratar este video. Bueno, aquí en este botecito tengo números y aquí en este botecito me dice, va a decir ojos, labios, cachetes, lo que me voy a poner en la cara. Y lo que va a ser lo que me voy a poner en la cara es, si en este botecito sale que el número 3, digamos, entonces yo voy a escoger el número 3, 1, 2, 3, que va a ser este. Y en este botecito, digamos, que me salga concealer, que me lo ponga como concealer, me lo tengo que poner aquí en el ojo para taparme las ojeras. Pero sí, chicas, es más o menos lo que se va a tratar. Vamos a empezar este video. Ojalá que les guste, chicas. Y pues vamos a empezar primero por escoger un número. A ver qué número me sale. Para que vean que no estoy haciendo trampa, ¿eh? A ver. Este. Número 5. ¿Ok? Número 5 me lo voy a poner en el... como concealer. So vamos a escoger número 5. Se los voy a enseñar para que vean que no estoy haciendo trampa. So, 1, 2, 3, 4, 5. Es un rosita. Este. Lo tengo que poner como concealer. Vamos a intentar. Ahorita que me vea mi esposo lo que me estoy a, cómo voy a quedar. A ver si me va a querer llevar a comer así o a pasear. Le voy a decir, ya estoy listo, amor. Ok. Creo que eso es suficiente. No sé si usar la esponjita o usar un... creo que voy a usar este. Lo tengo que poner en todos los ojos para taparme mis bolsitas. Ok. No sé qué tomar. Ok. Creo que así lo vamos a dejar porque después me lo voy a tapar con el foundation. Imagínate que vayas a pasear a un lado y que te pongas este color como corrector para tus ojos. Ahorita que me vea mi hijo y mi esposo van a ver. Les voy a enseñar. Bueno, pues vamos a escoger otro. Número 4. Y a ver dónde me voy a poner. Foundation. A ver. Número 4. 1, 2, 3, 4. Es un color como rosita abajo. No sé si a ver. Vamos a destaparlo. De estos. Más o menos así. Vamos a ver cómo me los queda. Oh. Ahora sí se me va a llevar a comer a mi esposa, ¿no? Ok, vamos a taparnos los bigotitos. Bueno, pues. Huele rico. Para eso también creo que voy a usar una brochita.
Y está esta brochita. Oh my god. Miren cómo me veo, chicas. A ver si mi esposo me va a querer llevar a comer así. Esto está secando el color. Ok, creo que ya quedó. Bueno, pues vamos a seguir con otro número. Número uno. A ver, ¿dónde nos vamos a poner este? Como un bronzer. Uno. A ver, chicas. Número uno. En serio. Creo que ahí está bien. Voy a usar esta brochita para como dámelo como un bronzer. Bueno, pues chicas, así es como quedó. Y así es como va quedando. A ver cómo queda. Vamos a seguir escogiendo otro número. Número 2. Y en los ojos. Dos. A ver. Ahora que no tengamos que ocupar más, pero a ver. Y saben que de estos unos colores no se quitan como el que me puse en el cachete y aquí en el ojo. Es muy difícil de quitarse, chica. Ojalá que sí se quite ya después que me lo voy a quitar. Ahí está. Seguimos con el otro. Número 10. En los labios. Eso no está tan mal. Número 10, a ver qué color es. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este me gusta. Entonces, ¿qué pasa en el labio? Como los...
Okay. Escoge otro numerito. Número 12. ¿Dónde lo vamos a poner ese color? Como eyeliner. A ver. Okay, número 12. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este como dice eyeliner, pero yo no creo que se vaya a ver. Este debería de tocarme para que, para mi cara. A ver. No me la puedo poner como eyeliner, chicas. Creo que la ayuda sí se ve un poquito porque el color de los ojos son, es rojo. So, sí se ve un poquito. Seguimos. Número 3. Eyebrows en las cejas. Ok, 1, 2, 3. En serio que ahora sí, chicas, mi esposo sí me va a querer llevar a comer. Tengo las cejas más raras del mundo, en serio. Bueno, pues seguimos. Número 7. Y lo va a tocar en el highlighter. A ver, número 7 como highlighter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más como brillitos, o creo que sí se va a quedar bien como highlighter. Casi no se ve, ¿no? Bueno, chicas, nos queda nuestro último número y quedaba más o menos, pero ya no. Blush y ese número 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Acomodámelo con esta brochita. Y ahí está. Bueno, chicas, así es como quedó. ¿Qué tal? ¿Me veo bonita? Bueno, pues chicas, ojalá que les hubiera gustado este video. Lo hice con mucho, mucho amor. Pensé en ustedes y quise hacer un video chistoso para que se diviertan un poco conmigo. Si tienen videos en mente que les gustaría que yo haga, díganme, ¿sabe? Y yo los voy a tomar en cuenta. Muchas, muchas gracias, chicas, por ser parte de mi familia. Y suscribirse a este canal
No olviden darle una manita arriba y las quiero mucho. Las veo para mi próximo video. Bye.